Sistema de regulación de angiotensina. Una de las tareas importantes que deben cumplir todos los organismos vivos es el de la mantención de la homeostasis, es decir, del equilibrio. En los seres superiores, tales como el ser humano, uno de los factores importantes que deben ser regulados es la presión arterial. En el caso del hombre, una disminución de la presión arterial, que puede significar un peligro para el organismo, será rápidamente percibido por el riñón. Frente a este estímulo, el riñón secretará una hormona llamada renina, la que a su vez aumentará en el flujo sanguíneo los niveles de otra hormona llamada angiotensina. La angiotensina tiene principalmente dos formas de actuar. En primer lugar, se dirigirá hacia la glándula suprarrenal. Esta es una glándula endocrina que se encuentra justo sobre el riñón y que, frente a la presencia de angiotensina, secretará una hormona llamada aldosterona, que actuará a nivel del riñón, aumentando la reabsorción de agua. La angiotensina, además, tendrá la capacidad de actuar en los vasos sanguíneos para producir vasoconstricción, lo que, hasta cierto punto, podrá contrarrestar la disminución de la presión arterial. Sin embargo, ¿cómo es que funciona el sistema de la angiotensina? En primer lugar, debemos presentar un concepto llamado zimógeno. Los zimógenos son algunas proteínas que, al producirse en las células, se producen de manera inactiva y que luego deben ser cortados por otra proteína para que se activen. Si tomamos como ejemplo esta proteína, que tiene una secuencia de aminoácidos, nos damos cuenta de que ésta se encuentra en una forma inactiva. Cuando esta proteína se hace necesaria para que cumpla una función en particular, llega una enzima llamada proteasa, es decir, capaz de romper proteínas, y la corta para formar una proteína activa. Este mecanismo se da en varias situaciones. Puede ser, ya sea porque la proteína activa puede significar un riesgo para la célula que la produce, por ejemplo, con las enzimas digestivas, o porque es necesario que la enzima, aún en el estado inactivo, se encuentre disponible en gran cantidad para que cuando sea necesaria su presencia activa, sea muy rápido el cambio de cantidades de proteína y así la función que debe cumplir pueda cumplirse en poco tiempo. En el sistema de la angiotensina participa un zimógeno llamado angiotensinógeno. Este es producido constantemente por el hígado y es una proteína inactiva, es decir, que no tiene ninguna función. Sin embargo, cuando, como vimos anteriormente, se percibe una disminución en la presión arterial, ya existe una gran cantidad de angiotensinógeno en la sangre, que está disponible para que la enzima secretada por el riñón, renina, corte al angiotensinógeno y produzca angiotensina, que es activa y puede ayudar a aumentar la presión sanguínea. La angiotensina se puede encontrar principalmente en dos formas, angiotensina 1 o 2. La 1 es producida por la renina, mientras que la 2 se produce por presencia de otra enzima proteasa.